¿Cómo ve la imagen del país, canciller de las Naciones Unidas? La Argentina tiene un gran crédito en materia de lucha por los derechos humanos y por la justicia en estos 30 años de democracia que vivimos, y por lo tanto estoy seguro que el mundo esperará que pronto, muy pronto, para poder conocer la forma. Una condena del gobierno de las Naciones Unidas de Israel al asesinato de Dilma. ¿Se espera que la presidenta hable hoy? ¿Recibió a usted alguna reacción de algunos colegas de otros países por el tema? ¿Qué piensa que va a pasar con la causa ahora? Yo pienso que va a ser más adelante. Me imagino que con Nisman se trataba probablemente la mayor cantidad de personas en la fiscalía. Por lo tanto, hay mucha gente que está al tanto de que Nisman quería presentarlo en el Congreso y que siga con el último trabajo que presenta. El canciller, una pregunta a nivel personal. Siendo judío, ¿cómo se siente con todo esto? Siendo el mismo judío, ¿usted es judío? Creo que es una pregunta que no me dio la respuesta. No soy un canciller de la República. ¿Pero es judío? Gracias. 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 Gracias.